un poquito en qué va a consistir la velada de hoy aquí. Bueno, hoy es una velada de reconocimiento a la mujer. Además, la mujer en un sector bastante importante como es el sector de la ciencia, ¿vale? El día 11 sabéis que se celebra la efeméride de la mujer y la niña en la ciencia, y hoy día 13 queremos celebrarlo aunando fuerzas junto con los científicos y las científicas de Almonte y nuestras asociaciones de mujeres, tanto la del Rocío, la de Almonte de Matalascaña. ¿Algún tipo de actividad característica de este colectivo científico aquí en el pueblo? Bueno, ahora mismo estamos dentro de un proyecto mucho más amplio, que es el proyecto Almonte Ciencia. Y ahí hay avales importantes como puede ser Fundación La Caixa, puede ser la SEO, también está la Asociación Pérez Mercader, los dos institutos, IES Doñana y IES La Ribera, la Asociación de Guías de Doñana, el Ayuntamiento de Almonte. Esto forma parte de... es una pincelada dentro de un proyecto mucho más grande que es el proyecto Almonte Ciencia. Hablar de la ciencia, hablar de lo riguroso, hablar del conocimiento exhaustivo, hablar de un decoro explícito e implícito al mismo tiempo en lo que tiene que ver con el análisis y el estudio. Supongo que es la forma de cultivar esa praxis por parte del colectivo científico del lugar. Hablar de la ciencia es hablar de conocimiento, y hablar de ciencia es hablar de inquietudes y de responder respuestas que aún están sin responder. Y hablar de la ciencia es aunar fuerza para que no haya este tipo de desfase que hay ahora mismo, y lo estamos reivindicando. Este desfase va en que una profesional científica y un profesional científico, por hacer el mismo trabajo, tienen que cobrar lo mismo. Y actualmente, aunque parezca que no, sí hay diferencia. Es importante hablar de la igualdad, hablar del equilibrio. Y para ti, no sé si piensas como yo siempre digo que la mujer es la piedra angular de la vida social. Argumentame por qué tenemos que hacer apología de las mujeres. No solo es la piedra angular, sino que donde hay una mujer hay una administración buena. Ten en cuenta que las mujeres son garantes a nivel social de todas las grandes comunidades, ¿vale? Siempre ha habido una supremacía de ese hombre, pero ahora mismo vamos a retirar ese estigma del hombre machista, y somos hombres, tres hombres exactamente, los que vamos a defender el feminismo por encima de esta sociedad. Te lo digo además en compañía de gente por la que hay que tener admiración, como puede ser Antonia. Más allá de la convivencia con la merienda que tenéis aquí, ¿qué va a versar el día? Quiero decir, ¿una conferencia en cuestión? ¿Cómo va a ser? Normalmente le hemos dado un giro de tuerca, y lo que vamos a hacer es una charla convivencia. Ahora mismo está dispuesto 10 compañeros, ¿vale?, que van a tratar todos los temas, además, de forma exhaustiva, de forma rigurosa, como nos gusta a los científicos, dando datos. Y vamos a tratar también el tema de una forma vivencial. Va a haber una chica que va a contar desde su experiencia como científica cuáles las dificultades que se ha encontrado y se va a encontrar. ¿Cuál es la motivación de una mujer, en este caso una niña, para iniciarse en el mundo de la ciencia? Hombres defendiendo el feminismo. Vamos a contar con experiencia, vamos a contar con datos, vamos a contar con políticas de igualdad. Y aunque esto va a tener siempre el corte reivindicativo, nuestro deseo, más allá de la reivindicación, que es súper necesaria, es el homenaje. Y hoy estamos aquí para homenajear a la mujer y la niña en la ciencia. Bueno, ya por último, el ayuntamiento, ¿qué papel juega en la velada de hoy? Bueno, pues ahora mismo es el nexo vertebrador de toda esta jornada, ¿vale? Es el que se ha puesto en contacto con las distintas asociaciones. Son asociaciones muy dispares, pero la sinergia ha hecho algo muy grande, que es Ciudad Ciencia. Y eso ha estado coordinado por su ayuntamiento y los técnicos. Nada, vamos. Esto para mí ha sido novedoso, porque además es la primera vez que conozco al chaval y me ha dejado sin palabras, porque lo ha dicho todo también y ha explicado también, que me ha encantado. Tuvimos allá también un encuentro en los tres y me encanta cómo lo trabaja, cómo lo que reivindica, sobre todo sobre la igualdad, que no es reivindicada contra el machismo puro como otras veces nosotros hacemos como mujeres, ¿no?, sino es una cosa más parcial, más novedosa, más igualitaria. Y me quedo con unas palabras que dijo ayer, que dice, la mujer, siempre hemos dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero él dice que la mujer no quiere que esté ni delante ni detrás, al lado. Qué bueno. Y a mí esa palabra se va a quedar grabada, porque me parece perfecto. ¿Y las jóvenes? ¿Qué papel, desde tu punto de vista, tienen que guardar las jóvenes en la sociedad, las mujeres jóvenes? Oh, pues yo ahora mismo me he saludado con la que trae él, me ha presentado, y me encanta esta convivencia de las niñas, este trabajo por la lucha, jóvenes, que como yo digo, es la savia nueva que vais echando. Nosotros ya hemos vivido una vida más o menos regular y estamos viviéndola, pero ustedes son la savia nueva de la vida. Y qué encanto que las mujeres sean positivas, estudien, se preparen y hagan con hombres. Y que no digamos
la científica, como decíamos antes, por ejemplo, la médico, no, la médica, que es una mujer. Entonces, eso me encanta. El proyecto este me encanta. Estupendo, Antonio, muchas gracias. A ver, alcaldesa, ¿qué te parece que conjuguen el ejercicio personas jóvenes, personas mayores de la sociedad en pro de la mujer? Que yo creo que la sabia almonteña tiene que saber a femenino y tiene que saber a mujer. Bueno, es una jornada, como tú bien dices, de convivencia, pero también es una jornada reivindicativa. El papel de la mujer en todos los planos de la vida, hay que luchar por garantizar esa igualdad, que desgraciadamente aún a día de hoy pues no es 100% real. Yo quiero agradecer, como siempre, el empuje de las asociaciones de mujeres de nuestro municipio, de Almonte, El Rocío y Matalascaña, que están siempre reivindicando precisamente esa presencia pública de la mujer en todos los planos. Y a esta reivindicación se suma, además de manera contundente, pues esta asociación de jóvenes científicos de Almonte, que están promoviendo el papel de los almonteños y almonteñas en el mundo de la ciencia, y hoy vienen a reivindicar pues el papel de la mujer en la ciencia, ¿no?, con motivo de ese Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia. Así que una jornada, como digo, de reivindicación, de hablar y de tomar conciencia de la importancia de nuestro papel en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y cómo también el papel de la mujer a lo largo de muchas generaciones, ¿no?, aparte de aquellas que han conseguido formar parte de ese mundo científico en muchas ocasiones a lo largo de la historia, copado por hombres, no por falta de talento de las mujeres, sino por falta de oportunidades, y que además a lo largo de la historia hemos tenido mujeres científicas importantes a las que hay que rescatar de la historia, ¿no? Pero hoy en día, por suerte, tenemos muchas mujeres trabajando, investigando y bueno, mejorando la vida de las personas, ¿no? Porque esa es un poco la labor de la investigación científica, divulgar el trabajo de todas esas mujeres, divulgar también y reivindicar el papel de los hombres en el ámbito de la ciencia, en apoyo al colectivo de mujeres, igualdad de salario, igualdad de oportunidades, el prestigio, ¿no? Y por otro lado, también reivindicar el papel de todas esas mujeres que de manera generosa han sacrificado sus vidas para que sus hijos pudieran estudiar y pudieran llegar, pues hoy, y creo que aquí hoy lo vamos a poder escuchar de viva voz de algunos de los científicos y científicas que nos acompañan, cómo esas mujeres de manera generosa han trabajado para que sus hijos pudieran ocupar el lugar que se merecen, ¿no? Y ese papel también oculto en la historia ha hecho posible que hayamos pegado estos saltos de gigante. Así que para mí como alcaldesa, pues la verdad me siento satisfecha, porque demuestra también que Almonte es un pueblo rico en valores, y esa es la mayor riqueza de la que yo me siento más orgullosa de nuestro pueblo, los valores que demuestran nuestra sociedad civil, nuestras asociaciones y la gente que trabaja desinteresadamente por conseguir pues la igualdad de oportunidades para todos y para todas. Así que muy contenta de esta jornada y impaciente por escuchar lo que nos tienen que contar. Estupendo. Y yo también a Rocío preguntarte, decía Antonio, una reflexión que me ha hecho mucha gracia, a la par que le cogió el gustillo por lo que ha dicho. Dice Paco, dicen por ahí que detrás de un hombre o un buen hombre hay una buena mujer, y dice no, detrás no, ni delante tampoco, sino al lado. ¿Qué te parece esta reflexión? Que la mujer y el hombre evidentemente tengan que tener el mismo lugar en la sociedad y sean la misma valía funcional la que, digamos, los acoja en este sentido. Claro que sí, más viniendo de Antonia, ¿no? Lo que diga Antonia es sagrado, porque además es que ella nos va guiando, es nuestra maestra, al igual que también es mi maestra en igualdad, Rocío. Siempre me da mucho ánimo y siempre hablamos de empoderar a la mujer y de tener en el municipio pues esa igualdad real. Así que yo también quiero aquí agradecerle ese apoyo continuo que me da
a mí como persona y también como mujer. Así que muchas gracias. Muchas gracias. If you get tired, and I'll come for you. If you ever want me, I'll be waiting. If you ever need me, baby, let me know. Then you get restless with her love. To me, you never know. Nada más que me sale deciros que muchísimas gracias por vuestra participación, muchas gracias por vuestro compromiso. Y vamos a dar comienzo a una jornada bonita, bonita y de homenaje. Antes de nada, muy buenas tardes a todas y a todos, especialmente a los medios de comunicación, porque hay mucha gente que no han podido estar hoy aquí. Es más, hay mucha gente fuera, no sé si lo habéis visto, ¿vale? Y los medios de comunicación son garante para que pueda llegar la información a las casas de todos los almonteños. Y creo que está también por aquí Condado Visión y a todo el condado de Huelva. Bueno, dar las gracias a los representantes de las asociaciones, dar gracias a las autoridades por el apoyo prestado. ¿Y por qué estamos aquí? Estamos aquí porque el día 11 de febrero es declarado Día Nacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y es declarado por Naciones Unidas. Y desde la Asociación de Mujeres del Municipio, como en La Hiedra, como en Las Dunas, como es La Rocina, que ahora mismo no puede estar, pero sé que van a estar muy presentes a través de los medios de comunicación. Con la colaboración de ASCAL y con la colaboración de nuestro Ayuntamiento de Almonte, hemos hecho una realidad. Y hemos hecho una realidad porque uniendo nuestras manos hemos desarrollado una jornada en homenaje a la mujer y a la niña en la ciencia. Esta iniciativa lo que queremos hacer es dar visibilidad a la labor científica de las mujeres y fomentar la vocación de las niñas. Y avalan nuestros centros de secundaria, tanto el IES Doñana como el IES La Ribera. Además está la Asociación Astronómica del Mercader, está la SEO. Como dijo Marie Curie, nunca he creído que por ser mujer deba merecer tratos especiales. De creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres, y yo no soy inferior a ninguno de ellos. Mostrémoslo. María Luisa Cabrera López, Estrella Rubio Cámara, Carolina Cabrera, Rocío Márquez Medina, María Pérez Martín, María Sánchez Medina, María Dorado, Rocío La Practicanta, Laura Medina Díaz, Lucía Cárcel Valle, Lucía Vicente Holgado, Estrella Díaz, Sonia Nenilla Salcón, Auxiliadora Mena Peinado, Paola Revilla Sánchez, María Soledad Antón Gonzalo, Rocío Cordero Faraco, Patricia Marto, María Álvarez Marto, María Albarrán Román, Arancha Prades Irigaray, soy Rosalía Márquez, Martín de Pérez, soy Maribel, Loli Cáceres Ramos, Elisa de García Medina, Rocío Martín Díaz, Maripal Juanillo Ureña y María González Cabrera, Ángela Pardo Pérez, Ángela Ortega Peinado, Rocío Castañeda Bejarano, María Clarín López, Rocío López Ramos, María Rocío Catalán López, Isabel García Murga, Cristina Besano, María Lozano, Victoria Martín Márquez. Diplomada en fisioterapia y experto universitario en fisioterapia manual y osteopática. Licenciada en biología. Licenciada en logopedia y gestora de un centro de psicología y logopedia. Arquitecta técnica y máster en diseño de interiores. Graduada en biología, máster en tecnología e industria alimentaria y máster en educación. Soy licenciada en biología, máster en biodiversidad y biología de la conservación y trabajo en el ámbito de la ornitología. Estudio segundo bachillerato, aspiro a estudiar enfermería. Recién jubilada. Estudio bachillerato de ciencia, aspiro a estudiar biología. Estudiante de doctorado en psicología experimental. Máster en neuropsicología. Doctora en psicología. Vicedecana de recursos para la investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Máster en neuropsicología. Doctora en psicología e investigadora en neurociencia. Técnica especialista en el laboratorio de conducta animal y neurociencia. Soy licenciada en ciencias químicas y profesora de física y química en el IES Galileo.
estudiante de segundo de bachillerato. Aspiro a estudiar psicología. Arquitecta técnica. Diplomada en enfermería, enfermera de emergencias extrahospitalarias y técnico superior en imagen para el diagnóstico. Estudié la carrera de medicina en la Universidad de Sevilla entre los años 67 y 73. María Albarrán Román, médico especializado en medicina familiar y comunitaria. Enfermera y enfermera escolar. Soy la presidenta de la Asociación de Mujeres La Yedra de Matalascaña. Tengo dos hijas que han estudiado ciencia. Una es ginecóloga y otra es profesora de matemáticas. Catedrática jubilada de Biología y Geología del IE Doñana Dalmau. Soy titulada en enfermería. Administrativa sanitaria. Doctora en matemáticas y profesora del Departamento de Matemática Aplicada 2 de la Universidad de Sevilla. Grado en óptica y en optometría de la Universidad de Sevilla. Doctorado en química en el Departamento de Química Física y Analítica de la Universidad de Jaén. Licenciada en veterinaria por la Universidad de Córdoba. Estudiante de psicología. Máster en psicología de la educación y máster en orientación educativa. Matrona especialista en salud mental. Licenciada en matemáticas y profesora en el IE Doñana de Almonte. Licenciada en psicología. Mi hija es licenciada en química y actualmente trabaja en el Polo Química. Estudiante predoctoral de la Universidad Autónoma de Madrid en el CIMA. Licenciada en ciencias ambientales. Doctora en matemáticas. Profesora contratada doctora del Departamento de Análisis Matemático en la Universidad de Sevilla.